Buenas tardes y bienvenidos a la primera edición de los servicios informativos de la pública. Vamos a ver lo más destacado de las últimas horas. Comenzamos. Personas han sido detenidas por lanzamientos de piedras en la zona del Tarajal y en la barriada del Príncipe. Los hechos venían sucediendo desde hace varias semanas y estaban afectando a vehículos públicos. Los tres detenidos mayores de edad han quedado en libertad. El juzgado de menores ha impuesto libertad vigilada como medida cautelar para los tres menores de edad. La Policía Nacional ha detenido a seis personas como presuntas autoras de un delito de atentado contra agentes de la autoridad y otro de daños. Y es que desde hace tres semanas se han producido incidentes por lanzamientos de piedras contra los servicios públicos, tanto contra patrullas policiales como contra unidades de bomberos, autobuses urbanos e incluso taxis. Unos hechos que no solo han causado daños materiales, sino también han puesto en riesgo la integridad física de las personas. Por ese motivo se estableció un dispositivo policial para la identificación y detención de los posibles autores. Es por ello que el pasado 21 de noviembre los agentes del cuerpo lograron detectar a un grupo de jóvenes y menores en el momento justo en el que aguardaban la llegada de unidades policiales y comenzaban a tirar piedras en arcos quebrados. Como consecuencia se procedió a la detención de tres personas, dos menores de edad y otra de 18 años. Ya en una segunda fase del operativo, la Policía Nacional pudo localizar y detener a otras tres personas integrantes del grupo, dos con solo 16 años y otra de 19. Los menores se encuentran en libertad vigilada como medida cautelar impuesta por el juzgado de menores. Los detenidos mayores de edad pasaron a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia y tras presentar declaración quedaron en libertad. El último terrorista yihadista detenido en Ceuta, Elías Mohamed Ahmed, enviado a prisión el pasado 13 de noviembre por enaltecimiento, adoctrinamiento y captación, estaba considerado como uno de los miembros más activos y peligrosos de la organización terrorista Daesh en sus funciones de informante. La detención por la Policía Nacional de Ilias Mohamed Ahmed en Ceuta este mes, integrado al movimiento propagandístico del grupo terrorista islámico Daesh, supone la captura de uno de los miembros más importantes de la organización en el apartado de la comunicación y la captación. Según publica el diario El Mundo, el Ceutí llevaba más de seis años formando parte de la organización terrorista en nuestra ciudad, y de no haber sido interceptado, afirma la información del Rotativo Nacional hubiese cometido un atentado. Ilias Mohamed actuaba como informante obteniendo, almacenando y distribuyendo en ocasiones a tiempo real contenidos procedentes de los canales de la organización. Disponía de una sofisticada red para distribuir este material entre jóvenes de un perfil socioeconómico bajo, que era la cantera donde reclutaba integrantes para las filas del Daesh, muchos de los cuales acudieron a Siria, donde la mayoría acabó muriendo. Elías Mohamed lograba eludir el seguimiento policial al que era sometido hasta que fue detenido en la barriada Príncipe Alfonso el pasado 8 de noviembre. También en la lucha contra el terrorismo yihadista y más recientemente, el 21 de este mes, la Policía Nacional ha detenido en Melilla a un joven de nacionalidad española de 21 años por sus actividades de adoctrinamiento como parte de su apoyo a la estrategia global de reclutamiento de Daesh. Se autoadiestraba mediante el acceso constante a sitios web con imágenes, vídeos y textos de la organización terrorista que descargaba y visualizaba de manera compulsiva para después adoctrinar a terceras personas. Desde el 26 de junio de 2015, fecha en que el Ministerio del Interior elevó a cuatro el nivel de alerta antiterrorista, las fuerzas y cuerpos de seguridad han detenido a 209 terroristas yihadistas en operaciones realizadas en España y en el exterior y a un total de 254 desde principios de 2015. La semana ha comenzado con una sesión plenaria del Pleno de la Asamblea, en la que ha salido adelante, con los votos del Grupo Popular, la aprobación inicial del Plan Integrado de Gestión de Residuos de la Ciudad y del Informe de Sostenibilidad Ambiental para el periodo 2016-2021 por un importe superior a 23 millones de euros. La oposición se abstuvo tras una hora de debate donde se cuestionó la política medioambiental del gobierno local. El consejero de Medio Ambiente, Fernando Ramos, defendió el plan integrado de gestión de residuos de la ciudad, respondiendo a la directiva comunitaria que obliga a ello, en el que se contemplan determinados parámetros como densidad de población, insularidad, población flotante entre el diagnóstico inicial de los residuos que perseguimos impulsar un nuevo modelo de gestión de los residuos que prioriza la prevención y reutilización para conseguir una reducción efectiva eh, de todos eh, los residuos que se generan en el medio ambiente. Se trata de mejorar eh, la eficacia en el uso de los recursos, reduciendo el coste de la gestión de los mismos. Manuel Hernández preguntó si se va a financiar machacando impuestos al ciudadano, planteamiento que desestimó. Ramos. Se hace una estimación de los ingresos correspondientes del año 2016, de lo que es toda la, la gestión de, del servicio, que importa algo más de, do, de 2 millones de, de euros, y también se hace un cálculo de los gastos de gestión del año 2016, que importa unos 22 millones y medio aproximadamente de, de euros, lo que arroja un déficit de 20 millones 361 mil euros aproximadamente. Mohamed Ali dijo que se va a incumplir este plan de gestión y priorizó la necesidad de implantar antes la ordenanza de medio ambiente. Pero que nosotros no compartimos esta forma de enfocar la política en medio, medioambiental. No se pueden ir pegando palos de ciego. Les recuerdo que tienen guardada una ordenanza de medio ambiente ya aprobada inicialmente. Fátima Jamé se mostró preocupada por la multa que impondría la Directiva Comunitaria Europea por el incumplimiento de los plazos, algo que Ramos dijo que trataría de eludir. La fecha límite que marcaba la ley para poner en marcha este plan, usted me corrige si me equivoco, era el 12 de diciembre del año 2013, hace cuatro años. Cuatro. Y Javier Varga solicitó unas jornadas informativas sobre este asunto para que responsables técnicos y políticos trasladen a la ciudadanía sus contenidos. Además, indicó que el que contamine, que pague. Apoyo unánime del Pleno a la propuesta de Ciudadanos relativa a solicitar al Gobierno de la Nación la igualación de las retribuciones de los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional a las de los cuerpos autonómicos. Javier Varga planteó que la ley de fuerzas de seguridad en su artículo 6 alude a que la remuneración ha de ser justa y en la actualidad la diferencia salarial entre Policía Nacional y Guardia Civil con policías autonómicas es de entre 600 y 1.000 euros mensuales, lo que supone una clara discriminación, dijo el diputado, y que no se justifica ni por la preparación, ni por las competencias, ni por el servicio que presta, por lo que requería el reconocimiento a igualar las retribuciones en el plazo más breve de tiempo. Manuel Enlante se unió a la iniciativa porque supone dignificar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, aludiendo al escaso reconocimiento por su retribución, aunque mostró su apuesta por el aumento de plantillas y las infraestructuras, así como por los avances tecnológicos. Caballas a través de y apoyó la iniciativa señalando que combaten todo tipo de discriminación. ...y Emilio Carrera, en nombre de su grupo, se sumó a esta iniciativa... ...felicitando a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado... ...por su actuación en el desafío independentista. Los diputados de la Asamblea han respaldado de forma unánime... ...la propuesta del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía... ...para lograr la adhesión del Pleno al Pacto Europeo por la Juventud... ...una iniciativa liderada por la Comisión Europea... ...y que fue presentada en noviembre de 2015... La portavoz de la formación, Fátima Jamet, ha insistido en la importancia de cualquier acción que suponga tratar de reducir las altas tasas de desempleo juvenil que existen en la actualidad en la ciudad autónoma. ACENSA comunica que debido a las labores de conexión en la rotonda del puente de quemadero de la tubería instalada en el nuevo vial a la red general de suministro, Mañana martes, día 28, el suministro se interrumpirá entre las 4 de la tarde y las 9 de la noche aproximadamente, en las zonas de Príncipe Alfonso, Príncipe Felipe, Loma Colmenar y Zona del Tarajal. El consejero de fomento Nésor García y el director provincial del insenso Alfonso Grande han sido los encargados de inaugurar la primera semana de la discapacidad y la accesibilidad universal que se celebra desde hoy hasta el viernes en el Salón de Actos del Palacio de la Asamblea. Ambos han abogado por una mayor sensibilización y una mayor formación para hacer de Ceuta una ciudad más accesible. Ya ha comenzado la primera jornada de la discapacidad y la accesibilidad universal, una iniciativa que a juicio del consejero de fomento es esencial para continuar avanzando en esta materia. Que desde la Consejería y desde el Gobierno queríamos poner el énfasis en algunos puntos y uno de los puntos era la accesibilidad. Hemos mejorado en que hemos aumentado el número de reuniones que celebra la Comisión. Hemos aumentado de manera considerable el presupuesto destinado para esta materia y ahora también queremos apostar por la formación, formación de calidad con el elenco de profesionales que tenemos durante esta semana, que van a dar una formación bastante exhaustiva en relativo a toda la accesibilidad, porque creemos que es muy importante, pero no solamente por la formación, sino también por la sensibilización que requiere este tipo de materia. Todo el mundo tiene que tener conocimiento de lo que ocurre con la accesibilidad y lo importante que es. De ahí la importancia de estas primeras jornadas. Había un proyecto que llevaba ya dos años, que era la, la jornada sobre discapacidad que el inserso llevaba realizando, que realmente eh, era de un día de duración y este año ya se estaban planificando como dos días. Cuando a través de las distintas asociaciones, sobre todo del CERMI y otras asociaciones y también una demanda de la sociedad en general que querían que hubiera algo más, en el que se desarrollara con más amplitud y tuviera mayor visibilidad la discapacidad, se, se lanzó la idea de ir a una, a una jornada de mucho más contenido y de mayor amplitud en la que pudiera participar mucha más gente. En esta semana también se quiere premiar a aquellos que cumplen con la normativa en este ámbito. Es una manera de incentivar y de avanzar en una mayor accesibilidad para todos. En esta jornada, durante la semana, vamos a realizar una serie de, de premios. Eh, porque es otra de la concienciación que quiere tener la ciudad, no solamente sancionar a aquellos que no cumplen con la accesibilidad, sino de una manera... Eh, totalmente contrario, incentivar a que así se haga y re, el reconocimiento público que con el proyecto DEA va a tener lugar, el, los premios de, que vamos a entregar el miércoles. Y creemos que es una buena medida porque eso incentivará que en este año es con los comercios, pero ampliaremos a todos los sectores de actividad. De que es bueno para los negocios y es bueno para la actividad económica que se sensibilicen y que se invierta en una materia tan importante como accesibilidad, porque eso redunda en un beneficio para todos los ciudadanos, no solamente las personas que tienen algún tipo de discapacidad, sino eh, para la población que envejece y también también tiene ciertas dificultades. Unos 600 niños entre 6 y 16 años sufren TDAH en nuestra ciudad. Ese es uno de los datos aportados en un estudio presentado en este primer día de la Semana de la Discapacidad y la Accesibilidad Universal. Uno de los ponentes de la primera jornada de esta Semana de la Discapacidad y la Accesibilidad Universal ha sido el neuropsicólogo Emilio Díaz. El objeto de su intervención ha sido poner de manifiesto la importancia del TDAH en nuestra ciudad. Una importancia que está contrastada en un estudio en el que participó junto a la Universidad de Granada. Según las estimaciones que hicimos con un estudio de investigación con la Universidad de Granada, afecta aproximadamente, hemos estimado a unos 600 alumnos o 600 mejor niños entre 6 y 16 años aquí de la ciudad. Es decir, es una, son cifras bastante elevadas. Eh, para que tengáis una idea, es el trastorno infanto-juvenil con mayor incidencia en la población y con mayor eh, asiduidad en lo que son las consultas de atención de atención médica. Díaz ha abogado por avanzar en lograr una detección temprana de este trastorno. Fundamental el hecho de que todos los organismos implicados pongan medio en esto. Es decir, el TDAH eh, para su diagnóstico es un diagnóstico clínico. Por tanto, precisamos de la ingesa, precisamos de los profesores, del Ministerio, para un correcto desarrollo a nivel académico de esos niños y sobre todo la implicación académica de la familia. Es decir, como te decía, creo que somos todos los que tenemos que poner nuestro granito de arena y a ver qué podemos hacer. En definitiva, se trata de sensibilizar y concienciar a la población para afrontar una situación que puede derivar en graves problemas en la edad adulta. Sensibilizar a la población y dar a conocer que existe un problema de estas características que ya os digo incide en la edad adulta, en el abuso de drogas, en el abandono escolar temprano también, en adolescentes y en otros múltiples variables que bueno, que, que afectan a nuestra población, ya os digo, con un índice altísimo, altísimo por lo que estimamos en la población de aquí de Ceuta. El sector de la enseñanza de exige soluciones inminentes para el aula del Trasono del Espectro Autista del Colegio Lope de Vega. El sindicato considera que la situación del espacio es inadmisible, puesto que el equipamiento es deficiente y no se adapta a las necesidades específicas. El aula, además, no cuenta con las dimensiones suficientes para trabajar con los seis alumnos de entre 5 y 11 años que la utilizan. Cesif lamenta que tanto la ciudad como la dirección provincial de educación estén mirando para otro lado en este asunto y ha pedido además que se construya una nueva aula con las condiciones necesarias para el desarrollo de estos estudiantes. Hablamos ahora de cultura porque esa tarde a las siete y media en la biblioteca pública y en el marco de las cuartas jornadas literarias tendrá lugar la participación de la escritora y poeta Elena Román. esa autora hará un repaso por su obra a través de varios fragmentos de sus publicaciones. Eh, voy a dar un recital en el que voy a hablar un poco de mi. resumir un poco mi, mi trayectoria literaria conjugada con, con una serie de, de cambios, y, pero todo a través de, de libros que me he traído. Es decir, no voy a ponerme a contar cosas, sino a través de, de la escritura. Eh, contar, pues en esta época ha habido este cambio y en esta ha habido lo otro, y a, y a, eh, a través de la escritura intentar contar un poco cierta, cierto tramo de, de mi vida. Eh, Importante tanto a nivel personal como literario. Las viudas de antiguos regulares de Ceuta han comenzado a recibir las ayudas que, con motivo de las fiestas navideñas, se entregan gracias a la Dirección de Asistencia al Personal mediante la Hermandad de Regulares. La entrega también se llevará a cabo durante la mañana de este martes. Año tras año, desde hace casi dos décadas, las viudas de los antiguos regulares acuden a recibir la ayuda anual que solicita a la dirección de personal la Hermandad de Regulares, una ayuda de 60 euros que se complementa con la aportación de los propios socios y que ha comenzado a ser entregada en el acuartelamiento González Tablas, gracias a la colaboración del grupo de Regulares 54. He luchado contra los partidos, contra todo. Cuando gobernaba el PP, cuando gobernaba el PSOE, a través del comando general para que le diesen una, a las ayudas le diesen una paga. Pues nada, no conseguimos nada. Una reivindicación justa teniendo en cuenta la labor desarrollada por muchos soldados ya fallecidos. Porque su marido lucha para que esta señora cobren 60 euros, que han dado su sangre por esta tierra. Y mira, 60 euros, pero bueno, como dicen ella, buena es, que sea 60 euros. La hermandad de regulares trata de aliviar en la medida de lo posible la precaria situación en la que viven muchas de estas viudas. Sigo pidiendo, si me dan, pues se lo sigo repartiendo. También le repartimos medicamentos a, los, a las viudas de Tetuán y de aquí, medicamentos que le damos. Y todos los años traemos a los antiguos regulares a los actos militares que se celebran aquí. Empecé con tres autobuses y ya empecé con uno, porque claro, va muriendo. Una ayuda que además supone no olvidar a las antiguas tropas regulares en la ciudad. Me da mucha alegría de que sea una perra. Que todavía se acuerda de nosotros, no está abandonado. En la actualidad son más de 140 las mujeres residentes en Ceuta que no reciben pensión de viudedad. De ellas, alrededor de 80 viven en la barriada del Príncipe. La información deportiva relativa al fin de semana se la ofreceremos esta noche tras nuestro informativo en una nueva edición de nuestro programa Club Deportivo, en el que Javier Navas les contará todos los detalles de la nueva derrota del Ceuta ayer en Spiel. Y el importante triunfo del Ceutí de Fútbol Sala el sábado en Jerez. El futbolista Ceutí del Larcourt sueco y el jugador del Ceutí, Dani Aranda, serán los invitados del Club Deportivo de hoy. La agrupación deportiva Ceuta sigue negada fuera de casa. El equipo de Juan Ramón Martín perdió en el campo del Atlético Espeleño por 2 a 1 en un partido que se le puso de cara en la segunda parte al marcar de penalti Willy en el minuto 66. Los cordobeses, con otra pena máxima que transformó Germán y supuso la expulsión de Víctor por doble amonestación, lograron el empate en el minuto 78. Y en el 84, Mario, con este gran zurdazo, dictaba sentencia. Los blancos se distancian en siete puntos de los puestos de playoff de ascenso. La Unión África Ceutí logró un importante triunfo ante el Jerez Toyota Nimauto, que llegaba como colíder al pabellón Guillermo Molina. Los Ceutíes se impusieron por 2 a 1 en un intenso encuentro. Tras adelantar Sufi a los caballas en la primera parte, los graditanos empataron por medio de Samuel en esta polémica acción con Bader caído en la banda. El Ceutí aguantó en inferioridad tras la expulsión de Ismael y Dani Aranda de doble penalti lograba el tanto de la victoria en el minuto 38. Vamos a ver el tiempo para los próximos días. Para mañana martes esperan cielos bastante nubosos con posibilidad de que se produzcan chubascos. Temperatura máxima de 19 grados y una mínima de 14. Y el viento soplará de levante. Para el miércoles es muy alta la probabilidad de precipitaciones. La temperatura máxima subirá ligeramente y el viento soplará de componente suroeste. Farmacia de guardia de La Pinta en Marina Española número 64. Parra López en la Avenida España número 44. El número premiado en el sorteo de la Cruz Roja ha sido 784. Este fin de semana la Fundación Gallardo celebraba la potaja solidaria por cuarto año consecutivo. El dinero recaudado va a ser destinado al Banco de Alimentos y a seguir financiando parte de los materiales necesarios para desarrollar los talleres de estimulación cognitiva y de terapia ocupacional. En los años anteriores se han recogido alrededor de 700 u 800 euros. Durante la jornada también se pudo participar en la rifa de una cesta de Navidad o comprar algunos objetos de artesanía del centro y de una iniciativa solidaria a otra. Gran ambiente en el tercer concurso de paellas organizado por la Hermandad de Rocío en Los Jardines de Santa Teresa. El primer premio ha sido para amigos del club con Pipo y Jorge Martín. El segundo premio fue para Manolo Medina y Juan Carlos Borrego, mientras que el tercer premio fue a para a Juan Antonio García Ponferrada, Pedro Moreno y Manolo Guillén. Los cursillos de Cristiandad han conseguido hacerse con el premio a la paella mejor decorada. Todo el dinero recaudado en el tercer concurso de paellas ha sido destinado a la Bolsa de Caridad que tiene la hermandad con vista a la realización de 20 cestas de Navidad para 20 familias necesitadas. Ya nos vamos, volvemos a las ocho y media con más información. Gracias por estar ahí y hasta pronto.